Hey, ¿qué tal, crack de fútbol? Hoy día les traigo más noticias del fútbol a nivel mundial. Historia pura. El Nacional regresa a la Copa Libertadores para el 2023. Nacional se quedó con el último cupo de la Copa de Ecuador. El Nacional se metió a la próxima Copa Libertadores tras la final de la Copa de Ecuador, donde Independiente del Valle venció a 9 de octubre. El Pitri jugará este certamen desde la primera fase de clasificación como Ecuador 4. La Copa Ecuador 2022 llegó a su final con la gran victoria de Independiente del Valle sobre 9 de octubre en la final. Los rayados ya tienen un cupo a la Copa Libertadores por ser campeones de Sudamericana. No obstante, la plaza no podría ser entrega al vicecampeón porque el Super 9 perdió la categoría. Con el descenso y la derrota del 9 de octubre, el cupo de Ecuador 4 para la Copa Libertadores del 2023 debía pasar al equipo mejor posicionado en el cuadrangular final, el Nacional. El Vitri cerró un 2022 para la historia, puesto que logró ascender a la Serie A de nuevo y se metió a la Copa Libertadores tras 6 años. ¿Seguirá en el Emelec? La directiva define el futuro de Marcos Mondaini. La nueva directiva del club Sport Emelec está renovando el directorio en esta nueva etapa. La comisión directiva, comandada por José Pileggi, diagrama la nueva estructura luego de ganar las elecciones del club Sport Emelec la semana pasada. Más allá de los cambios futbolísticos, José plantea darle más importancia a los demás deportes. No obstante, en el plano futbolístico también se estudian cambios para mejorar el desarrollo del primer plantel masculino a partir del año 2023. Esas modificaciones incluyen cambio de director técnico, el cual podría ser el argentino Miguel Rondelli. La dirigencia de José Pileggi también cambiará al director deportivo, que no será el argentino Marcos Mondaini, quien no seguirá ejerciendo en esa función y seguramente no continúe en el club Sport Emelec. El histórico jugador eléctrico llegó a ocupar esa función en el mandato del ahora expresidente Nassif Nemeh en el año 2021, luego de retirarse del fútbol profesional a los 35 años. Bien, cracks, hasta aquí hemos llegado con este pequeño compilado de noticias del día de hoy. No olviden suscribirse, darle like y compartir este video si es que te ha gustado. Nos vemos en una próxima edición.